Sinceramente, las cosas que han pasado y están pasando en el campeonato ecuatoriano no me había tocado vivirla en ningún país. Sin embargo, de todo esto se aprende, de todo esto se crece. Y lo más importante en este momento para nosotros es el fútbol y las cosas que pasan adentro de la cancha y no afuera de la cancha. Hay una relación directa de jugadores que han faltado por lesiones. Hay una relación directa con situaciones que vivimos anormales en el último partido con Independiente. Pero sin embargo, nosotros hemos estado durante todo este campeonato, en esta segunda etapa, en los primeros lugares y seguimos estando. Lo que nos ha dado una regularidad muy importante. Nosotros hoy, si miramos la tabla, estamos en primera posición. Faltan aún 7 fechas, falta muchísimo. Y creo que la regularidad en este campeonato es lo más importante. Y nosotros hemos sido regulares porque en estas últimas derrotas yo solamente cuento futbolísticamente la de Manta y no la de Independiente, que fue un partido absolutamente anormal. Pienso que la demostración de Morales en estos últimos 2 partidos, que el ingreso de otros jugadores que han estado como Peñafiel, como Domínguez, nosotros tenemos una capacidad en nuestras canteras ya importante y que empieza a mostrar todo lo bueno que tiene para dar. Así como también hemos perdido algunos jugadores importantes en estos últimos partidos, el cual estamos tratando de recuperar. Pensamos que es un plantel muy competitivo que nos permite a nosotros soñar y tener esperanzas de poder lograr el torneo. Y sí, son desafíos que el fútbol siempre trae. Justamente el trabajo que uno hace invisible a los ojos de los demás es el trabajo de aquellos que no están jugando normalmente, en donde hay que prepararlos, donde hay que tenerlos siempre listos, lo que nosotros llamamos suplentes o los que no están convocados. Morales viene siendo una de las grandes, uno de los grandes aciertos del trabajo, no de primera división, sino de formativas en la institución. A través del profesor Flavio Robato, las juveniles vienen dando batalla en cada una de las edades. Morales es un proyecto que está trabajando en primera división con nosotros hace 6 meses, que está bajo las órdenes del profesor Alarcón y que está trabajando en forma notable. Él, Caicedo, Bone, son jugadores notables. Y en ese trabajo invisible que nosotros hacemos siempre, es cuando aparecen las soluciones para los problemas imprevistos. Porque eso es lo que tiene el fútbol, es mágico. Cambia de semana a semana y dentro de los 95 minutos cambia muchas veces. Y tenemos que estar preparados para esos cambios. ¡Gol!